Diputados y trabajadores del Congreso se pronunciaron por las medidas adoptadas por el presidente del Congreso, Mario Taracena, que dejan en riesgo la situación laboral de decenas de empleados de ese organismo. Trabajadores y diputados del Congreso de la República vivieron hoy con más intensidad el ambiente hostil generado por el anuncio de las reformas a la Ley de Servicio Civil del organismo legislativo y por las amenazas de posibles despidos que, según denuncias, pregonó el actual presidente de ese alto organismo de Estado, don Mario Taracena. Los afectados señalaron inconstitucionalidades en las propuestas de reforma a la referida ley y que las altas autoridades prediquen con el ejemplo el sistema de contratación de personal. Sí tenemos conocimiento que el presidente del Congreso de la República se ha incrementado, tiene muchos plazas que él acaba de autorizar. Esto es abuso de autoridad para mí, que él debería de pensar, y a veces uno piensa como que es ovejita blanca, pero no es, él no es así. Yo sí le pido también de que él debe de basarse a la ley y pues perjudicando a otras personas, y él aprovechando con su partido, utilizando gente o contratando personal, eso no es posible. Pues se está abusando de su cargo como presidente del Congreso de la República. Los argumentos de Taracena también generaron dudas cuando intentó condicionar a los diputados con relación a la contratación de asesores. Y en este caso, pues si el mismo presidente no está dando el ejemplo, yo creo que las cosas no pueden seguir caminando aquí en el Congreso de la República. Las leyes se hacen para cumplirlas al pie de la letra, y creo que en este caso, en el tema de sus asesores o de otros asesores, se debe revisar de fondo antes de seguir con este proceso aquí dentro del Congreso de la República. Todos sabemos que la conducta de don Mario durante su trayectoria como diputado rompió barreras, porque ha sido un parlamentario polémico que disfruta de los conflictos y las peleas de faldas, pero no por amoríos, sino porque al parecer una de sus aficiones es humillar y pelear con las mujeres, según lo relata una de las diputadas afectadas. Yo siempre he sido una de las diputadas que ha tenido roces con Mario Taracena, y realmente no estoy loca, siempre lo he dicho, Mario Taracena tiene problemas psicológicos. Sin embargo, pues vemos todo lo que está pasando con Mario Taracena, las contrataciones ilegales, la gente que tiene él trabajando, gente que trabajó la campaña, pero que nunca la vimos en el Congreso. Sin embargo, esas no son plazas fantasmas. Yo diría que también hay que hacer esa investigación. No importa el cargo de las mujeres, pueden ser diputados, administrativos, conserjes o sindicalistas. Para Taracena, no hay diferencia cuando de humillar se trata. Aquí en el Congreso hemos pasado tantas diputadas, la diputada Conchita Mazariego, la diputada Anabela de León y varias otras diputadas, que sabemos que él ha tenido altercados con nosotros. Sin embargo, pues ahora es con todas las señoritas del Congreso, y pues yo me pongo en los pies de ellas porque yo ya lo he vivido. O sea, no están mintiendo, están diciendo la verdad y están siendo acosadas psicológicamente, porque a diario les dice que las van a rescindir su contrato. La congresista recomendó a las víctimas de agresiones verbales de Taracena presentar denuncias ante la Fiscalía contra el Femicidio del Ministerio Público para que el parlamentario sea procesado y con ello se siente un precedente.